Muy bien, pues te decía que efectivamente una buena gestión de riesgos, una política de gestión de riesgos adecuada, es una ventaja competitiva para aquella empresa o aquel banco que lo realiza correctamente. No hay unas recetas determinadas para todos, pero sí que hay políticas buenas, políticas malas. En general, decía que a diferencia de la crisis de 2008, que la crisis estuvo relacionada con el riesgo de crédito, la insolvencia, de prestar a insolventes, esta crisis está más bien relacionada con el riesgo de mercado y más concretamente dentro del riesgo de mercado el de tipo de interés. Entonces, claro, lo que se trata es que debe de, lo que yo llamo en mi libro, pues la cobertura genuina. O sea, tenemos que proteger un margen. De manera que si nosotros tenemos unos activos que nos generan más rendimiento que unos pasivos, tenemos un margen. Pero ese margen hay que protegerlo. Claro. Y a veces esto se ha escapado. Porque si yo tengo, por ejemplo, un margen, pero el activo le tengo a tipo fijo y el pasivo le tengo a tipo variable, si no contrato un swap adecuado para poderlo calzar, como comentabas tú, pues evidentemente puede ocurrir esto, ¿no? Entonces aquí en la crisis esta, sobre todo si empezamos por el más estudiado, el Silicon Valley Bank, pues puede verse que dentro de los activos tenían unos determinados activos que tú has explicado muy bien de la crisis, eran en bonos generalmente del Estado y a largo plazo, a tipo de interés fijo, y estaban financiados con unos depósitos a la vista. Es cierto que en la memoria de los estados financieros, que se lee poco las notas, pues claro, el banco explicaba cuál era su política y decía, bueno, que interpretaba que los depósitos iban a estar siempre ahí. Claro. Claro, esta hipótesis, no sé cómo el auditor pudo aceptarla, porque ya estaban subiendo los tipos, incluso en el segundo o tercer trimestre, y no digamos a final de 2022, y la hipótesis de que los depositantes iban a seguir dejando ahí el dinero sin ninguna rentabilidad, y que si salía uno iba a entrar otro, era una hipótesis poco sólida. Eso es verdad. Y sobre todo teniendo en cuenta, como sabes, que la media de los depósitos sea muy significativa. Claro, no es lo mismo que hubiesen sido de 50.000 euros, que dice, bueno, me da igual que me paguen, que no me paguen, pero eran, la media era de 5 millones. Claro. Entonces es absolutamente impensable que se pudiese creer que iban a mantener esos depósitos. Y claro, en el momento que fueron a retirarlos, pues hubo que vender estas posiciones de largo plazo con la pérdida correspondiente.